Nos introducimos entonces en este bloque a lo que sería eh, el centro, ¿no? al desarrollo que Pablo presenta de lo que realmente era el único evangelio. No hay otro evangelio Exacto. el que él predicaba, pero no era el de él, sino el evangelio de Cristo. Y entonces aquí viene, cierto, con toda su argumentación a partir del capítulo, de, a partir de, perdón, en el capítulo tres, a, a partir del versículo seis. Que dice así, así Abraham, acuérdense que aquí utiliza él dos símbolos, que como bien dijo el pastor Ubaldo Jim, dice, eh, son, eran autoridad o reconocidos por ellos como autoridad. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Y yo agrego el nueve, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En el, en el Antiguo Testamento hay dos formas de hablar de la justificación. Uh -huh. Una es en forma explícita, que en el caso de Abraham, uh -huh. pero en forma implícita, que no se lo menciona, en forma directa hay cantidad. Uh -huh. Yo pensaba, por ejemplo, en Adán. Adán fue justificado por fe, porque él eh, eh, pecó, Dios vino, mató el cordero, ellos hicieron las vestiduras, mató sí. el cordero y los vistió. Uh -huh. Hizo todo Dios. Y en Abraham eh, también, Dios uh -huh. lo invitó. Lo interesante es que eh, muchos hacen énfasis en las obras de Abraham, uh -huh. y lo que hizo, lo que no hizo y todo lo demás. malinterpretar un poquito el mensaje. Claro, pero eh, el tema es que Abraham hizo porque creyó uh -huh. Uh -huh. y porque confió en las promesas porque el pacto que hizo Dios con Abraham estaba fundado en, una, en forma de un solo lado eh, todo estaba fundado en las promesas de Dios Dios iba a llevarlo lo iba a guiar, lo iba a llevar a la tierra le iba a dar la tierra, le iba a dar a hijo, le iba a dar la descendencia, le iba a dar eh, el Mesías pero eh, él estaba en otro lado Tenía que viajar, tenía que ir hasta el lugar, radicarse en el lugar. Ese lugar estaba ocupado. Su esposa no tenía hijos. O sea, si lo vamos a ver desde el punto de vista así eh, de la realidad, Abraham no tenía muchas cosas para de justificar por qué Dios lo había elegido. Pero Dios lo eligió. El autor presenta aquí en el día martes justamente habla de las promesas, ¿no? De las promesas de Dios. Es decir, todo el pacto está centrado en las promesas que Dios le dio a Abraham. Exacto. Y Abraham las creyó uh -huh. y creyó que Dios podía hacer lo que le prometía. Y si yo estaba pensando, decía, eh, si vamos a considerar que Abraham iba a ser salvo, porque por ahí dicen algunos que el Antiguo Testamento era salvación por obras y en el Nuevo Testamento por feo por gracia, uh -huh. pero Abraham se equivocó. Abraham no fue perfecto. Eh, Abraham necesitó de un Mesías que lo perdonara, que lo salvara, de que se hiciera cargo de sus pecados. Y es lo que este Pablo enfatiza, le dice, Abraham creyó y Abraham por eso se vivió y actuó conforme a lo que creyó. Y entonces eh, a mí me, me resulta interesante allí, eh, porque la expresión puesto a cuenta, justificado, se dice que es un aspecto legal, pero el otro es un aspecto comercial. Y, y Isaías 1.18 dice, venid luego y estemos a cuenta, como diciendo, tienen una cuenta abierta, una cuenta corriente, una cuenta sin límite. Uh -huh. Vengan y acá tienen un saldo a, para ustedes. Tómelo. Uh -huh. Úsalo, tómalo. Es tuyo. Y a Abraham, allí en Génesis 15, 6, dice, creyó y le fue contado por justicia. No dice que Abraham eh, fue considerado justo porque salió de Ur, porque, bueno, eh, llegó a Palestina y porque era un hombre rico. No, dice que creyó y Dios lo consideró justo. Y porque era justo. Porque Dios lo aceptó en su justicia, actuó. Uh -huh. Y en Génesis 22, la prueba de Abraham cuando le pide que sacrifique a su hijo, yo muchas veces me he preguntado, eh, ¿cómo hizo Abraham para creer eso? Sí. Si era el hijo de la promesa, si era el hijo por el cual Dios lo había llamado y le había prometido cosas. Y ahora le dice, ve allí al Moria y ponlo sobre un montón de leña y sacrifícalo. Sí, el autor allí introduce, en el día martes, Ubaldo, dice allí, Abraham era un personaje central en el judaísmo, el padre de la raza judía, estoy leyendo el primer párrafo, y los judíos del tiempo de Pablo lo veían como el modelo de un verdadero judío. Muchos no solo creían que su característica específica fue su obediencia, sino también de que Dios lo había declarado justo por causa de esa obediencia. Exacto. Este, es decir, como un, este, una, un error allí un, en la comprensión. Un mérito ¿no? a, la, a las obras. A las obras. Un mérito a la obediencia, un uh -huh. mérito a, a su conducta. Uh -huh. Y ahí se enfatiza que es un error. este En, en la carta de Pablo a, a los romanos, que es bien conocida, vamos sí. a agregar, el autor lo coloca allí, nos hace leer varios este eh, versículos allí en la pregunta dice Romanos capítulo cuatro verso 3 al seis eh, leemos un poquitito más todavía yo me voy a lo que sería el trece de romanos capítulo 4, 13, sí. capi, eh, capítulo cuatro verso 13 dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo le digo, no por la por la obediencia no por la cierto por sus obras sino dice sino por la justicia de la fe porque si sois si perdón porque si los que son de la ley son los herederos vana resulta que la fe y anulada la promesa es decir si yo recibo la salvación a través de la obediencia si se hizo eh, la promesa se hizo allí manifiesta en la vida de justamente de Abraham porque él había obedecido entonces, vana es la fe, ¿no? Exacto. Y entonces, a mí me gusta, y quizás lo, lo resumimos un poquitito, creo que ahí, ahí dice, Pablo es bien explícito, eso es lo lindo que tiene, Pablo es bien explícito, no deja duda del versículo 17 de Romanos 4, estoy en el mismo capítulo, del versículo 17 al versículo 22, Pablo explica qué significaba, ¿cierto?, esas obras de fe, es decir... Pa, eh, allí Dios le dice a Abraham que iba a ser padre de muchedumbre, y entonces dice allí, ¿cierto? Él dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y me encanta el verso 19 para acompañarlo. Dice: Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ese tenía un montón de justificativos para dudar. Exacto. Pero entonces, por eso ahí entendemos el tema, la fe. ¿Cierto? La justicia que se alcanza por la fe. Es decir, una fe que obra. ¿Qué obra. Es decir, las acciones de Abraham no fueron para justamente, no le dieron mérito, sino que justamente esas acciones fueron el resultado de la fe que él tuvo. Y entonces dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, por esto, su fe es contada por justicia. Sí. Hay una, hoy, si lo traemos a nuestros días este uh -huh. tema, uh -huh. eh, hay por lo menos tres posiciones en relación a la justificación. Uh -huh. Una es justificación por obras, llana y, sí. y mente. Otra es justificación por fe más obras. Uh -huh. O sea, yo creo... Pero tengo que hacer porque claro. si no, no alcanza. Tengo que ayudar a Dios. Tengo que ayudar. Uh -huh. Y una tercera que es justificación por fe, que produce buenas obras. Amén por ello. No, eh, no es inactiva. Uh -huh. La justificación no es inactiva. Es realmente este, que si soy justificado por la gracia de Cristo, debo actuar. Debo tener frutos. Uh -huh si no no hay justificación, yo diría entonces para hacer un cierrecito de, de este tema sería es vivirla, exacto. es decir vivir lo que yo creo, exacto, es decir aquí estamos yo puedo tener una fe pero ser pasivo pero claro. no, no si tienes fe vive lo que exacto. crees y entonces él abandonó su parentela abandonó todo y creyó en que Dios iba a cumplir sus promesas en su vida